Este es mi trabajo. Clasifico objetos, compruebo listas, aguanto a pesados. Buenos días, don Manuel. A ver, ¿qué ha encontrado usted hoy? A ver. Uy. ¿Este joven se parece mucho a usted? ¡Qué casualidad! La verdad es que es un joven muy atractivo, ¿eh? Uy, ¿y ella? Es clavadita mi difunta mujer. Nos conocimos en un barco, ¿sabe? Uy, hace tiempo que no navego. Éramos muy diferentes, pero no sé. Éramos algo más que una pareja. Éramos cómplices. Aquel día... Espera un segundo. ¡Paco! ¿Sí? ¿Puedes atender a don Manuel, por favor? Sí, claro. Venga conmigo. Hola, buenos días. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Verás, es que he perdido el móvil. Tiene una funda rosa y... No, no lo hemos encontrado, lo siento. Mira, rellena esto y dame un número de teléfono. Vas un poco rápido, ¿no? Bueno, es por si lo encontramos. Para el informe, para avisarte. Era broma. Este es el número de mi oficina. ¿Sí? Y gracias por todo. A ti. ¿Laura? Así es como encontramos el gato de la suerte, el enanito del jardín y la oveja hinchable. Bueno, pues nada, don Manuel. Hasta mañana. Eso será si encuentro algo, ¿eh? Sí, claro. Si encuentro algo. ¿Qué? ¿Otra de tus amiguitas? Hijo, es que no sé cómo lo haces, ¿eh? ¿Pero qué pasa, Paco? ¿Tienes envidia o qué? ¿Envidia yo? ¿Por qué voy a tener envidia? Yo estoy bien con mi mujer. No he hecho en falta nada, nada he hecho de menos. Yo estoy bien, ya sabes, bien y todo eso. Este es mi trabajo. Y tiene sus ventajas. Tener amiguitas, como las llama Paco, no es difícil si las conoces sin hablar con ellas. Complicado es encontrar a alguien que no te quiera hacer cambiar. Alguien que te quiera como eres. Sobre todo si lo que haces no es demasiado legal. Hola, soy Andrés de Objetos Perdidos. Nos acaba de llegar tu móvil. Genial. ¿Y puedo ir ahora? La verdad es que me hace mucha falta. Es que estoy a punto de salir para mi casa en la playa, pero el lunes sin falta. ¿Casa en la playa? ¿Podría pasarme por allí si no es mucha molestia? Claro, apunta la dirección. Hola. Hola, pasa. Ahora te lo traigo, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Ah? Vaya pedazo de casa. ¿Vives aquí solo, aislado de todo? No, solo vengo los fines de semana. Ah. ¿Qué? ¿Quieres tomar algo? Justo acabo de abrir una botella de vino y... Pues sí, por favor. Venga, mira, pasa por aquí, por favor.
Cansada. Aburrida. ¿A qué te dedicas? Soy policía. ¿Policía? Policía. Estás de broma, ¿no? No, mira. Joder. No te preocupes, estoy acostumbrada. Así me va. Pero vamos, que me paso casi todo el día en oficina. Bueno, entonces seguro que eres inofensiva, ¿no? No hubiese venido aquí sola si lo fuera. Pero bueno, que es un trabajo como otro cualquiera. El tuyo será parecido. Sí, parecido. Sí. Bueno, todos acaban en rutina, ¿no? Bueno, yo intento evitarlo, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo cosas diferentes cada día. ¿Y lo consigues? Sí, normalmente sí. Ay, qué envidia. No me puedo creer que tengas una casa como esta. ¿Cómo? Bueno, no sé, con un sueldo en una oficina de objetos perdidos. Ya, bueno, a ver, es que era de mis padres. ¿Era? Sí, era. Están muertos. Vaya, lo siento. Parece mentira. ¿Cómo? Que parece mentira que sea tan bonita esta casa. ¿Te importa si hago unas fotos? No soy muy de... Sonríe. Me encanta hacer fotos. ¿A ti no? No, no mucho, la verdad. Pues yo tengo el móvil lleno. Mira, ¿quieres verlo? Mira. Esta soy yo en la playa. Y aquí bañándome. Y esto es una puesta de sol en el mar. Me encanta el mar, ¿sabes? Ya veo, ya. Y justo hoy me llamas y me dices que vienes a tu casa en la playa. No sé, es como si me hubieses leído el... Si es que parezco idiota. ¿Cómo? Pues que todavía no he mirado ni las vistas. ¿Desde dónde son más bonitas? Sí. Me tienes que hacer un montón de fotos. No, pero que yo no soy muy de... ¿Esperas a alguien? No, no, no. Ladrones. ¿Cómo? Bueno, que tienen que ser ladrones, ¿sí, no? Pues voy a tener que detenerlos. Bueno, no. Esto, o sea... ¿Qué? ¿Para qué, no? Andrés, para allá. ¿Qué? Paco es mi padre. ¿Qué Paco es tu padre? Pero a ver, eso no puede ser, es imposible. Tú eres guapa. Lleva un tiempo sospechando de ti y me ha pedido que haga esto para comprobarlo. No pude negarme, está fatal desde que mi madre lo echó de casa. ¿Que tu madre le echó de...? Bueno, da igual. Laura, de verdad, te prometo que puedo cambiar. Si me ayudas a salir de esta, no volveré a usar los objetos perdidos. ¿Tú estás tonto? No vas a dejar de usar nada. Vamos a compartirlos. ¡Policía! Los dueños nos han informado de que han perdido las llaves. No, no, por favor, no me detenga. Si como mis padres no me dejaban ir solo, pues hice una copia, sin decirles nada. ¿Y entonces la casa no es tuya? ¿Pero cómo ser mía? Si tengo 18 años. Hola, tienes 21, eres futbolista. ¿Pero tú me has visto? Es normal que con tu lesión... ¿Estás segura de que no es de tu familia? Entonces, ¿somos pareja? Mejor que eso. Somos cómplices. Oye, lo de entrar en las casas está muy bien, pero... ¿qué más se puede hacer con las cosas de tu oficina?
He was hit by the lightning. Feet on the sound to escape from routine. Spine being wired, spill out of the sea. And there was a fork of lightning. The sky was moving and all the trails were winding. Lost the fire.